Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos. Bienvenidos a Informe 4. Aquí en la pantalla de Next Televisión arranca el noticiero. Tenemos 60 minutos, tenemos toda una hora con las principales noticias de nuestro Valle de Punilla. Todo lo que sucede durante la temporada de verano. Algunas noticias que tienen que ver también con el ámbito político, con lo que es esto que empieza a calentarse, ¿no? La posibilidad de ir llegando de cara a lo que serán las elecciones municipales del año próximo y que tiene a los partidos en vilo a la hora de pensar cuáles van a ser sus precandidatos. Esto y mucho más tenemos para compartir durante la jornada de hoy a través de la pantalla del Canal 7 de Personal Flow. Me acompaña Emiliano Costa a cargo de la dirección y junto con él compartimos los principales títulos del día. A ver, siempre hubo movimiento cada vez que tenemos fechas internas partidarias. No es la primera vez que esto sucede. Nosotros siempre hemos estado atentos a estas cuestiones porque tenemos un trabajo de muchos años hecho en nuestra región, en nuestras localidades. Nos parece bien los movimientos, veremos qué sucede antes del cierre de listas. Es una temporada buena, por ahí no sé si muy buena o excelente, como la demarca algunos medios de comunicación a nivel provincial. Sí entendemos que por ahí no tuvimos una muy buena campaña a nivel nacional, diciendo que Córdoba era uno de los principales destinos turísticos con más contagios que había. Tanto Jairo como Jorge Rojas se tuvieron que bajar de la noche inaugural, de este venidero sábado, por temas COVID. La noche de Jorge Rojas se programó para el miércoles, conjuntamente en la noche que va a estar Luciano Pereira. Jairo no confirmó reprogramación y bueno, se suma al Chico Fuente y se suma al dúo Baglietto Vitali para la noche inaugural. Bueno, allí tenías un pequeño adelanto, por supuesto que hay mucho más para compartir con todos ustedes y también tenemos imágenes del día, vamos a asomarnos un poquito a ver cómo está la jornada, a ver qué nos muestra la cámara de Next Televisión. En un tramo de la mañana tuvimos este paisaje, ¿no? Este panorama, veíamos el cielo parcialmente nublado, aunque en otros momentos directamente ya estaba totalmente cubierto. La probabilidad de lluvia sigue vigente, ¿eh? Bueno, acá vemos ya un poquito más avanzada la mañana cómo veíamos el cielo desde las alturas aquí en la capital nacional del tango. Bueno, en cuanto a la temperatura, podríamos decir que está pesado, sería la definición, ¿no? Para el día, por una humedad bastante elevada, una temperatura actual de 22 grados una décima aquí en la capital nacional del tango. Y decíamos, el pronóstico de lluvias que sigue vigente, tanto para la jornada de hoy como para los próximos días. Salvo mañana, no sé qué dirá nuestro pronóstico, pero dicen que por ahí el viernes podríamos zafar de la lluvia. Volverían el fin de semana y también durante gran parte de la semana entrante. Eso es un poquito lo que podemos ir adelantando. Seguramente lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos al final del noticiero. Bueno, la gente igualmente sale a pasear, sale a caminar, disfrutando muchos de las vacaciones de verano. Los vecinos también, por supuesto, realizando sus actividades habituales. Y nuestra cámara mostrándote cómo está la falda a esta hora de la tarde. Bueno, lo anticipábamos, ¿no? Meses que seguramente serán movidos en materia política aquí en el centro de Punilla, pensando en lo que serán las elecciones municipales en las diferentes localidades y sobre todo el armado de los partidos y cuáles van a ser los precandidatos. En el caso del justicialismo, se prevén internas para el mes de marzo y, por supuesto, ya se está hablando mucho de esto. Por eso, fuimos a dialogar con el legislador Miguel Maldonado para que nos dé su impresión de cómo se prepara el justicialismo en esta parte de Córdoba. De aparecer nuevas figuras, no sé qué sería lo nuevo y qué sería lo viejo, pero bueno, a ver, siempre hubo movimiento cada vez que tenemos fechas internas partidarias, no es la primera vez que esto sucede. Nosotros siempre hemos estado atentos a estas cuestiones porque tenemos un trabajo de muchos años hecho en nuestra región, en nuestras localidades, con respecto al tema partidario y un compromiso también con nuestro partido. Y nos parece bien los movimientos, veremos qué sucede antes del cierre de listas. Ustedes no se olviden que el gobernador pregona la unidad del peronismo porque entendemos también que políticamente es una de las maneras de caminar hacia el 2023 en cada uno de los sectores, después de la última elección donde a nadie le sobró absolutamente nada. Y nos parece que es una cuestión lógica, entonces esta coyuntura hay que transitarla, hay que ver cómo se dan los próximos días. De todas maneras, siempre hay planes A y planes B. Si hay acuerdo con la provincia, buscar... ¿Es una de las posibilidades, Miguel? Siempre es una de las posibilidades, siempre, siempre. Y después, si no hay acuerdo, iremos a la interna como corresponde. Iremos a la interna y haremos
también valer este, nuestro camino desandado dentro del peronismo, nuestra militancia, nuestro reconocimiento, donde también es cierto que siempre tuvimos la premisa de sumar gente joven, gente nueva, hemos tenido amplitud de criterio para hacer muchas cosas, y por eso también que en los últimos años los resultados electorales en nuestras localidades nos acompañaron en virtud también del criterio de pensamiento que tuvimos. Miguel, ¿cómo está la salud, por así decirlo, del sector que vos representás y que de alguna manera es la línea con el ex senador Carlos Caserio? No, bien, bien, bien. Quedamos de tener una reunión en los próximos días con Carlos, con todo nuestro grupo departamental, donde bueno, están todos los intendentes que responden a Carlos, a nuestro grupo. Así que bueno, seguramente en los próximos días tendremos novedades en virtud de lo que vaya a suceder. También tenemos conversaciones con sectores de la provincia. Y bueno, veremos cómo se desenvuelve finalmente esto. Y si no, desarrollaremos el plan B también buscando la sumatoria de gente que quiera participar, que quiera militar. Y donde también entendemos que no es un escenario propicio para hacer elecciones, ¿no? En medio de esta pandemia y demás, y sobre todo en una elección partidaria donde la motivación de la gente es totalmente diferente a las elecciones, por ejemplo, de tiempo medio que pasamos hace algunos días. Entonces, ¿y en este aspecto cree que se dé lo que suele darse dentro del peronismo, que es terminar trabajando todos juntos? Bueno, es una alternativa, como te lo dije antes, Daniel. Nosotros siempre somos, hemos peleado muchas veces y hemos tenido diferencias con muchos dirigentes, y finalmente a la hora de trabajar entendemos que hay que tirar todos por el mismo lado, y lo entendimos hace muchísimos años. Cuando, mira, nuestro grupo hace muchos años era el campeón de ganar las internas, ganábamos todas las internas, después íbamos a la general y nos mataban a votos. Y únicamente cuando entendimos todos los dirigentes de que debíamos tirar todos para el mismo lado, pudimos ganar elecciones en nuestra localidad y en muchas localidades del departamento y también la provincia. Pero bueno, por allí hay algunos más jóvenes que no entendieron estas cosas, o algunos más viejos que estuvieron con nosotros, se fueron, volvieron o intentan volver, y hacer de esto un pandemonium que no existe en realidad, porque en definitiva, lo que digo siempre, la gente no es de nadie, la gente responde a cuestiones empáticas, a cuestiones de aquel dirigente que le soluciona los problemas, de que está permanentemente, y no de aquellos avenidizos que a veces tratan de fogonear el tema interno, y sobre todo el tema interno, ¿no? Que a veces es tan esquivo para con la gente, porque en definitiva no es la elección general, no es la elección de gobernador, no es la elección de intendente, sino la elección de autoridades partidarias. Y justamente a la hora de pensar en las autoridades partidarias, en quiénes van a ser también posiblemente los candidatos a intendente, surgió la figura hace pocas horas, nosotros lo presentamos esta semana aquí en Next Televisión, de Lucas Vélez, uno de los referentes que tiene el peronismo aquí en la zona. Y le preguntamos a Maldonado Holt justamente cuál es su opinión, y esto nos responde. Miguel, dentro de estas figuras nuevas aparece la de Lucas Vélez. No sé si has tenido oportunidad de hablar con él, contacto. ¿Qué conoces como antecedente en cuanto al trabajo de Lucas? No le conozco trabajo a Lucas. Ha tenido alguna participación con nosotros, sí, en algún momento. Tuve alguna conversación telefónica nada más, donde quedamos en conversaciones pendientes que nunca se dieron, pero bueno, nada más que eso. Me parece que... Pero se puede conversar en buenos términos, se está conversando. Sí, se puede conversar, pero me parece que sobre todo hay que entender que el reconocimiento de la gente está en virtud del propio trabajo que cada uno hace. Entonces, no debo ser yo quien reconozca el trabajo de otro, sino que es la propia gente quien reconoce ese trabajo. En virtud de esto, me parece que en nuestro sector hay dirigentes que tienen un reconocimiento de muchos años en nuestra localidad, en nuestro departamento, en nuestra región, donde han tenido un compromiso permanente, no solamente con la cuestión electoral, sino con la cuestión de la comunidad, que es tan importante para los vecinos, ¿no? Porque en definitiva la cuestión electoral siempre es una cuestión coyuntural que dura un momento, se termina y después hay que seguir conviviendo con los vecinos, y no podés venir únicamente
a recordar que estás presente cuando viene otra cuestión electoral. Entonces, ese transitar tiene mucho que ver con ese reconocimiento de la gente, que bueno, que buscaremos y donde vamos renovando también a actores permanentemente. El diálogo siempre está abierto, llegaremos hasta la última instancia en virtud del diálogo y en pos de no llevarle una cuestión electoral más a la gente y sobre todo en medio de esta pandemia que nos está azotando bastante, que nos está complicando bastante, cosas que no esperábamos y que nos están sucediendo en plena temporada. Jurídico García y Asociados. Asesoramiento y asistencia legal integral. Conocimiento actualizado y experiencia profesional en diversas áreas de especialización. Procesos laborales, previsionales, familia, alimentos, sucesiones y otros. Menque 88 La Falda. Celular 351-2334-602. Estudio Jurídico García y Asociados. Nuestro compromiso es tu tranquilidad. En Lumasa, la calidad y el servicio es nuestra premisa. Ahora para usted, coche cama en nuestras unidades diferenciales para viajar a Córdoba. Lumasa, el placer de viajar bien en una empresa de nuestra ciudad. Contáctenos en Estación Terminal de Ómnibus. Teléfono 42 3051. Lumasa. Ciro, calidad, trayectoria y precios adecuados en productos de limpieza, perfumería, bazar, copetín, golosinas, galletas, vinos y mucho más. Ventas por mayor y menor en La Falda, Avenida Buenos Aires 345, en Carlos Paz, Saavedra 50. Ciro, el mejor precio siempre. El gobernador, Juan Schiaretti, presidió la licitación de la primera etapa de la pavimentación de la Ruta Provincial 16, un tramo de casi 22 kilómetros que une las localidades de Las Arrias y San José de la Dormida en Departamento Tulumba. La nueva obra mejorará las condiciones de tránsito de la producción cordobesa y sumará seguridad vial a los habitantes del norte cordobés. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hacemos. Los verdaderos manjares de la cocina española, encuéntralos en Lo del Gallego Resto. Marisquería, la mejor selección de rabas y langostinos, cazuelas y paellas, jamón ibérico, gambas al ajillo, comidas para llevar o para degustar en nuestro local de Avenida Edén 574, La Falda. Llámanos al 3541-616604. Lo del Gallego Resto, definitivamente distinto al resto. Opera con criptomonedas en Mensai, Bitcoin, Ethereum, Stablecoin. Consulte y opere con los que saben. Mensai, Shopping Estación Edén, Local 15, 3548-408881. Estamos en el plan de loteo municipal, donde estamos haciendo entrega de 30 lotes a las familias adjudicadas. Ya hemos entregado 50 de los 360 lotes que hay ubicados en este lugar. Esperamos que en muy poco tiempo esté consolidado el barrio y que podamos seguir avanzando en estas iniciativas que son política para nuestra gestión del acceso a la vivienda de todas las familias de la comuna. El verano te renueva y en Musimundo mucho más. Vení a nuestras sucursales y llévate el producto que querés con un 15% de descuento en hasta 15 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en febrero. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. ¿Y cómo marcha la temporada turística? Hemos hablado sobre niveles de ocupación, hemos escuchado también palabras de los ligados a las cabañas y hoteles de la zona. Es momento ahora de saber el panorama de acuerdo a los comerciantes. ¿Cuál es el nivel de gasto? ¿Qué es lo que se ve durante estos primeros días del mes de enero? ¿Qué es lo que se pudo apreciar? Lo charlamos con Carlos Tato Tavares, representante de los comerciantes. Es una temporada buena, por ahí no sé si muy buena o excelente, como la demarca algunos medios de comunicación a nivel provincial.
Sí, entendemos que por ahí no tuvimos una muy buena campaña a nivel nacional, diciendo que Córdoba era uno de los principales destinos turísticos con más contagios que había, etcétera, etcétera. Bueno, ¿crees que esto ha impactado mucho, Tato? Impactó bastante, por lo menos en lo que es el Valle de Punilla, a nivel hotelero específicamente. Realmente hubo muchos casos, esa es la verdad. A nivel económico también hubo baja de reservas, por lógicamente el tema de los contagios impidió que algunas familias puedan salir y demás. De todas formas, es una temporada buena, es una temporada que si nosotros la comparamos con otras del año pasado, ni hablar con la del anterior, son temporadas que realmente sirven. De todas formas, nosotros como sector hotelero y comerciante seguimos con la misma discusión de siempre, ¿no? Es como la colchita corta. Hoy nos tapamos un poquito, pero queda destapado todo lo que es el fin de año, todo lo que es el resto del año. Y ya cuando empieza marzo a abril, uno ve que realmente estas temporadas sirven para tapar algunos agujeros del año pasado. O sea, digamos que pasa la pandemia y se empiezan a ver las problemáticas antiguas, ¿no? Claro, y problemáticas que venimos acarreando y vamos a acarrear hasta que no se tomen decisiones políticas en serio. A nosotros nos hace falta realmente un desarrollo turístico a nivel nacional específicamente, con mucha más seriedad, que empiecen a entender de que no todos los destinos turísticos tienen la misma concurrencia de gente a nivel anual. Tienen que entender que las realidades económicas no son las mismas de un turista que viene a Córdoba, un turista que va a la costa, un turista que vaya a General Belgrano o que vaya hacia el sur a hacer vacaciones. Los costos tampoco son los mismos. Y de todas formas, nosotros frente a todas estas inclemencias le metemos la mejor energía, tenemos nuestros locales a duras penas abiertos, con buena atención, hay mucha gente que incluso estuvo invirtiendo en infraestructura, pero realmente el turismo como se viene desarrollando a nivel nacional en Argentina deja mucho que desear. ¿Qué crees que va a pasar de ahora en más, Tato? En un año complicado en cuanto a las finanzas de Argentina, en cuanto a la economía, inflación que se ha anunciado, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, nosotros a nivel cambiario, a nivel internacional, somos un destino más que apetitoso. Porque si nosotros ponemos a ver que por ahí una persona, si puede llegar a venir con dólares, realmente es más que tentador venir a la Argentina. El tema es que uno tiene que tener una infraestructura y realmente una matriz para poder sostener, claro, para poder sostener la afluencia de turismo que viene. El premiaje ayudó muchísimo, que es realmente una opción que ha dado el gobierno nacional, que ayudó bastante. El tema es que nosotros de fondo tenemos los impuestos, tenemos la asfixia laboral, tenemos un montón de discusiones que las venimos haciendo hace años y no se discuten nunca en un entorno político serio. Hoy el turismo a nivel nacional es una de las fuentes económicas más importantes que tiene Argentina. No me atrevo a decir la principal porque considero que estaría el agro, pero el turismo deja millones de dólares por temporada de divisas hacia nuestro territorio y no está bien atendido. Nosotros todavía seguimos con discusiones totalmente viejas entre lo que son los alojamientos informales, entre el costo laboral que tenemos por empleado, qué vamos a hacer nosotros cuando ya en marzo o abril no tengamos más turismo, nuestros costos siguen estando de la misma manera que están ahora. Por eso creo que como mesa, y ayer justo también lo hablamos con Ricardo de Amur y otros hoteleros que habían dado con gracia de que había explotado Carlos Paz y otros destinos turísticos de Córdoba, el Valle de Punilla no es ese caso. Si bien es una temporada buena, no es una temporada exitosa. No nos olvidemos de algo. Después que declaran una buena temporada o una temporada exitosa, vienen impuestos que nos revientan a todos. Así que hay que estar muy atento también a qué connotación tienen las noticias a nivel nacional. Seguimos hablando de la temporada turística, en este caso en Huerta Grande, en la vecina localidad, donde bueno, vamos a hacer un balance de lo que ha acontecido hasta ahora durante el mes de enero y lo que se viene, por supuesto, de cara a lo que es esta segunda parte del primer mes del año y el mes de febrero. Por otra parte, también, en este diálogo que vamos a mantener con el intendente de Huerta Grande, Matías Montoto, charlamos sobre lo que es la parte final de las obras de ampliación de la municipalidad. Hemos tenido un inicio de temporada muy bueno, donde casi a un 90% de ocupación dentro de nuestro pueblo, y sé que también en el departamento también le ha ido muy bien. Ha iniciado también a principio de fines del año y principio de este el hecho de mayores contagios, por eso era el mayor cuidado y tratar de todas las medidas sanitarias llevarlas a cabo. Creo que todos los hoteles han tenido inconvenientes de contagios de personal y eso, pero se fueron acomodando.
Nosotros desde nuestra localidad tratando de abrir otros centros de hisopado en la terminal, tratando de tener un mayor control dentro del pueblo, pero bueno, hoy esta segunda quincena de enero se ve que la gente viene con por ahí, no con tanta incertidumbre como estaba antes, que por ahí cerraban o no, creo que esta gente viene con un poquito más ganas de gastar, de salir, de pasear, vimos que la primer quincena no sucedía eso. Así que bueno, nosotros tratando de fomentar todas las actividades deportivas, turísticas, que vayan a recorrer nuestro sendero, nuestro balneario, actividades deportivas, tratar de hacer mucho al aire libre y prepararnos, por supuesto, a nuestros carnavales, que va a ser fines de febrero, que ya tenemos la grilla completa y bueno, estamos muy, muy entusiasmados de tener un carnaval de 4 días que vamos a hacer algo que nunca lo hicimos, así que creo que vamos a poner todo para que salga bien. Mati, se sigue vacunando, por supuesto, ¿no? Sí, se sigue vacunando, seguimos fomentando el tema de la vacunación, el dispensario nuestro no da abasto, estamos con hisopados, estamos con vacunas, así que excelente el trabajo que siguen teniendo todos los profesionales de nuestro dispensario y todos los empleados, así que felicitarlos a ellos y seguir incentivando el tema de la vacunación, porque vemos y notamos que cuando uno está vacunado es mucho más leve cuando uno se contagia. Mati, por otro lado, en recta final de obra importantísima para el municipio. Sí, aquí estamos, bueno, justo estamos en un lugar donde estamos en obra, donde estamos por inaugurar dentro de muy poquito, nuevas oficinas en nuestra municipalidad, hace muchísimos años que no se hace una obra dentro del municipio, crecimos como municipio, como pueblo y crecimos también con empleados, así que para una mejor atención vamos a inaugurar 5 oficinas más un sector de box también para registro de conducir, para cementerio y para inspección general, para que estén más cómodos. Hicimos, ya estaban construidos 2 baños que por ahí no se utilizaban, los remodelamos y hay 2 baños tanto para el personal y que para también los vecinos que vengan. Así que bueno, en muy poquitos días vamos a estar inaugurando un área nueva dentro del municipio y creo que va a quedar muy lindo para toda la atención de los vecinos de Buenos Aires. ¿Con fondos propios? Todo con fondos propios, sí. ¿Llegó a la falda? Pixels, artículos de computación, electrodomésticos, bici rodado 29. Todos los medios de pago. Y si querés renovar tu celular, podés entregar el tuyo como parte de pago con nuestro plan canje imperdible. ¿Qué estás esperando? Búscanos en redes o encontranos en Avenida Edén 195. La falda. Pixels lo hace posible. La cooperativa de La Falda informa que la producción diaria de nuestra planta potabilizadora se incrementó en los últimos días de 4 a 9 millones de litros diarios. Invitamos a toda la comunidad y turistas a realizar un uso consciente y solidario del agua. Evitemos que se resienta el servicio. En verano y más en pandemia, cuidemos nuestro recurso más valioso. Mi agua, tu agua, el agua de todos. Cooperativa de La Falda. Ahora en La Falda, El Hilo Rojo. Mercería, hilados, sombreros, bolsos, carteras, aros, cortinas y un montón de cosas lindas. No dejes de visitarnos en Avenida Edén 77 en La Falda. Te esperamos en El Hilo Rojo. El valor de estar cerca tuyo cuando lo necesitas. Somos CAMI. Y llevamos más de 50 años cuidando la salud de los argentinos. Visítanos en Sarmiento 436, La Falda. CAMI Salud. Nuestro valor es cuidarte. Seguinos en nuestras redes o llamanos al 035 48 15 43 49 34. Somos AVEA Neumáticos, una empresa cordobesa que llega a La Falda brindando la calidad de los productos Bridgestone y Firestone, acompañado de nuestros servicios con equipos de última generación para su vehículo, combinando precio y calidad.
Alineado 3D, balanceado computarizado, centrado de llantas de chapa y aleación, tren delantero, frenos, baterías y vulcanizados, cálida sala de espera. Avenida Buenos Aires, 829. La Falda, teléfono 3548-554829. El gobernador Juan Schiaretti habilitó y anunció obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos y turistas del Valle de Traslasierra. En Villa Dolores, habilitó la pavimentación de 14 cuadras de la calle Ulloque y anunció que la obra continuará hasta la localidad de San José. En Nono, habilitó la pavimentación de 500 metros de la calle Recalde, que conecta la ruta provincial 14 con el río, y anunció que se continuará pavimentando en la misma dirección hasta el acceso del balneario local. Además, el gobernador anunció la realización de una nueva obra de agua potable para Chancaní y ratificó el compromiso y el trabajo en marcha para concretar el tendido eléctrico y el nuevo acueducto de Traslasierra. Obras públicas para que la región siga progresando y siga siendo un lugar de turismo, de producción y donde vale la pena vivir. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacemos. Este jueves 20 a las 20:30 horas los esperamos en Capilla del Monte, en las escalinatas de turismo, para vivir la primera edición de la Noche de las Casonas. Vamos a estar recorriendo a pie, junto a una guía, los distintos puntos que dieron origen a nuestra localidad. Ya sea capilla histórica, hoteles, casas particulares también, la misma estación de tren, van a formar parte de este recorrido. Pueden consultar más información en turismocapilla.gov.ar o bien inscribirse en el WhatsApp de turismo, que es 3548-569415. El verano te renueva y en Musimundo mucho más. Vení a nuestras sucursales y llévate el producto que querés con un 15% de descuento en hasta 15 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en febrero. Solo con Crédito Musimundo, parte de tu mundo. Pasado mañana comienza la 62ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín y la apertura llega con algunos inconvenientes porque en las últimas horas se conoció las bajas de Jorge Rojas y de Jairo, dos que estaban pensados pudieran formar parte de esa primera luna coscoína. En el caso de Jorge Rojas se reprograma, en el caso de Jairo no hay posibilidad de hacerlo, pero para enterarnos de mayores detalles charlamos con el periodista de Cosquín, Víctor Schurman. Ya estamos en la gira y van apareciendo noticias, como es del público conocimiento. Tanto Jairo como Jorge Rojas se tuvieron que bajar de la noche inaugural de este venidero sábado por temas COVID. La noche de Jorge Rojas se programó para el miércoles, conjuntamente en la noche que va a estar Luciano Pereira. Jairo no confirmó reprogramación y, bueno, se suma al Chico Fuente y se suma al dúo Baglietto Vitali para la noche inaugural. Cambios que uno, con esto de la pandemia, preveía que podrían, lo digo en potencia, llegar a pasar. Bueno, finalmente ocurrió. Ya un grupo de músicos de Jorge Rojas, sabemos que en la ocasión de tocar en la fiesta de la avicultura habían venido con un par de músicos muletos por tener COVID, algunos de los músicos estables de la banda de Jorge. Bueno, son cambios naturales. Obviamente todo por el COVID. El martes, allá por las 6:30 de la mañana, terminó una nueva edición, los 50 años del pre-Cosquín. Ya están los ganadores, los pueden ver en las grillas, o en la página aquí Cosquín en Facebook de la Comisión Municipal de Folclore, después de 20 noches históricas del pre-Cosquín. Ellos van a pasar a formar parte de la programación televisiva del festival. Todo el desfile, como hace ya varios años, de doblándolo, por la mañana van a desfilar todo lo que tiene que ver con las agrupaciones tradicionalistas, con sus caballos, todo desde las 11 por las calles de la ciudad. Cosquín va a estar cortado todo el centro, lamentablemente todo el día, pero es un día al año nada más. Y después de las 6 de la tarde se va a llevar a cabo el tradicional desfile de delegaciones, el histórico desfile de delegaciones, sacando los caballos que van a la mañana, ya con mira al festival a la noche. Lo que sí, Dani, vale la pena avisar que contra la gente que ya está abierta la Feria de Artesanía y Arte Popular Augusto Raúl Cortázar en la Plaza de las Artesanías. Bueno, otro clásico de Cosquín, ¿no? Totalmente, una de las ferias más importantes de estas ferias que hay a nivel nacional, como puede ser la Feria de Catamarca, la misma Fijo, la Cortázar o la misma Feria de Colón. Son ferias, una de las ferias importantes donde los maestros artesanos ponen los ojos. La diferencia que tiene la Cortázar es que
al ser libre y gratuita la entrada, es una de las ferias que más vende. Evidentemente es así, porque uno pasa una vez, dos veces y la compra. Hay cosas maravillosas. Estuvimos recorriendo el día de ayer, espectaculares, desde cuero, hilado, cuchillo, bueno, lo que te imagines en la feria. Ya han comenzado los espectáculos callejeros, se inauguró hace muy poco ahí a la vera de la Azul Negrador, lo que era antes, entre Carolina y la Huelga, pegado al río Cosquín, una feria de economía popular con espectáculos callejeros después de las 6 de la tarde. Obviamente estos días el tiempo no mucho nos acompaña, pero bueno, con mucha gente en la calle, poco lugar para estacionar, lo mismo que debe ocurrir en La Falda y en otros lugares. Víctor, o sea que la expectativa de cara al festival, bueno, la mejor, ¿no? Sí, es la mejor, obviamente, está claro, hay mucha gente dando vueltas. Y lo que sí quiero remarcar es que, más allá de esto, la cuestión del COVID sigue estando. Acá hay 6 centros de testeo, esa no se ha modificado. Han venido bajando la cantidad de casos diarios, en el sentido de que sigue habiendo muchos casos confirmados por día, pero hemos bajado de los 180, casi 200 a 90, sigue habiendo muchos testeos, pero también es parte de la realidad del COVID-19. No, sin duda, pero lo bueno es eso, que es una tendencia, Víctor, esto de la baja. Exactamente, es una tendencia de la baja que se verá traducido en los próximos días y sigue esa tendencia. Si lo cierto es que hay más de 1000 personas aisladas, la cosa está complicada todavía, no podemos... Seguro. En el COVID lo que decimos siempre, en el día a día, y no podemos sacarnos la responsabilidad del cuidado y de extremar las medidas siempre, ¿no? Una historia de lucha, de superación. Un accidente de moto dejó a una deportista con una discapacidad permanente, pero eso no le hizo bajar los brazos. Siguió adelante, siguió con eso que tanto le gustaba, que era la equitación, hasta el punto de convertirse en uno de los principales representantes que tiene la República Argentina a nivel internacional de lo que es el deporte paraecuestre. De hecho, ha logrado ganar medallas de oro. Estuvo de visita en La Falda Patricio Guglielmelli, charló con nosotros junto con la directora de deportes de La Falda, Desiree. En realidad lo que queríamos era que Patricio fuera conocido por todos los habitantes de La Falda, que conocieran su historia, su trayectoria en el deporte para ecuestre en este caso, y a partir de eso, como siempre es la intención, generar más personas vinculadas al deporte, a la actividad física, y en este caso a través de una persona con discapacidad que ha sabido enfrentar esta adversidad y convertirla en un potencial para su vida. Yo tuve un accidente de moto en Avenida Libertador a los 20 años y tengo una amputación en la pierna derecha bajo rodilla y una aplejia en el brazo izquierdo. Bueno, me costó muchísimo recuperarme, estuve 10 años que era un caos, realmente todo, y gracias al deporte pude ir saliendo hacia adelante, recuperarme. No tenía buenas terapias ni rehabilitación buena, en kinesiologías o en diferentes tipos de lugares a los que iba o venían a mi casa a tratarme, pero gracias a Dios mi madre encontró un artículo en el diario en el que había equitación para personas con discapacidad en Buenos Aires, en Palermo, y me dijo, anduviste toda tu vida a caballo en Córdoba, ¿cómo no vas a ir a andar a caballo ahora? Y ¿cómo no voy a ir?, me dije yo mismo. Y bueno, y un día fui a ver de qué se trataba y bueno, después hizo todo de a poco, pero las cosas me fueron llegando todas juntas y tuve la suerte de representar a Argentina en 3 Juegos Paralímpicos, en 3 Mundiales y un Panamericano, que lo ganamos con medallas de oro. Fueron 17 años de concentraciones, de lesiones, de postergar eventos familiares por tener que estar viajando representando al país en alguna parte del mundo. Entonces quería vivir un poco y dije, es el momento ahora de cerrar esta etapa de mi vida y empezar a trabajar en pos de empezar a crear centros y personas que trabajen en esos centros que sean responsables de la parte ecuestre para personas con discapacidad, ya sea en la parte de quinoterapia o en la parte deportiva, ¿no? Patricio, ¿cuál es la relación con el centro ecuestre? ¿Habría un proyecto, habría un acercamiento de poder hacer uno de los centros aquí, en este caso en la ciudad de La Falda? Sí, por supuesto. Fui invitado hace 4 años por el señor Pablo Soto, estuvimos con el doctor Gerardo Minuzzi y la señora Diana Aguirre como representantes de la Federación Ecuestre Argentina. En ese momento yo era técnico nacional de equitación para ecuestre y dimos una charla en el Hotel Edén.
Y bueno, y con Pablo quedó una relación excelente y él está haciendo un curso de responsable ecuestre para centros de equinoterapia. Va a tener aval de la Federación Ecuestre Argentina al título. Y bueno, en este momento hay 30 personas que están haciendo ese curso y va a ser la primera camada que va a tener aval de la Federación Ecuestre Argentina, que es la que maneja toda la parte hípica en el país. Entonces, con mucho trabajo y el esfuerzo de todas las personas que vienen a Buenos Aires, porque lo estamos dando en Buenos Aires el curso del interior del país, tratamos de lograr que todos aquellos centros de equinoterapia, como es el caso del Centro de la Falda, tengan un responsable y una persona que sepa manejar correctamente todo lo que es la parte ecuestre en su centro. Porque hemos visto en algunos lugares que realmente, por falta de conocimiento, por ahí se cometen errores y es lo que no queremos que suceda. Porque por ahí, por querer ayudar a una persona con discapacidad, uno hace una macana. Entonces, es bueno que se acerquen al curso que estamos dando nosotros en la Federación Ecuestre Argentina para que esas cosas no pasen. La Federación Argentina de Obreros de la Industria del Papel, Cartón y Químicos, apostando a la reconstrucción nacional a través de inversiones en turismo, importante remodelación de colonia de vacaciones El Libertador en La Falda, para brindar más y mejores servicios a todos los afiliados. Ramón Luque, Secretario General. Para vos, un lugar preparado para disfrutar en cualquier momento del día es Lupe Food and Drinks, Avenida Eden 515, La Falda, Sierras de Córdoba. Estudio Jurídico Murúa y Asociados. Estudio Integral del Derecho, Penal, Civil, Previsional, Familiar y Laboral. Realizamos consultas virtuales y presenciales. Escribinos por WhatsApp al 3548-592570. También podés seguirnos en nuestra página oficial www.murúa-medioabogados.com o en nuestras redes oficiales Instagram y Facebook. Estudio Jurídico Murúa y Asociados. Estamos listos para asesorarte. Este año, visita Córdoba y hacela el centro de tus vacaciones. Bueno, la verdad que alojarse en Córdoba hoy en día es una muy buena alternativa porque contamos no solamente con hotelería competitiva en términos de precios, sino también hotelería de muy buena calidad, con propuestas que están a tono con los principales destinos a nivel nacional y también mundial. Córdoba tiene muy buena hotelería, de 3, 4 y 5 estrellas. Pero fundamentalmente la hotelería de Córdoba se caracteriza porque básicamente está atendida y conducida por cordobeses. Y todos sabemos que los cordobeses somos personas cálidas, somos personas hospitalarias que desarrollamos nuestra pasión casualmente en la industria de la hospitalidad. Creo que Córdoba en los distintos sectores de la gastronomía tiene muy buenos exponentes. Tenemos grandes exponentes de la coctelería, de los bares, restaurantes un poquito más elaborados o también lugares, bodegones típicos. Con una red de accesos del primer mundo, estás a pocos minutos de cualquier punto de nuestras hermosas sierras. Y cuando volvés, otro mundo lleno de posibilidades hará más placentera tu estadía, con hotelería de nivel internacional y con propuestas gastronómicas colmadas de sabores para deleitarte y deslumbrarte. Creo que el cordobés es cálido en sí, le gusta recibirle. Yo creo que Córdoba es eso, es cálida en todo, pero en lo gastronómico creo que se diferencia de las demás por eso, ¿no? En ser atentos, en estar en servicio de nuestros amigos, ¿no? Porque los clientes son también como nuestros amigos. Córdoba es un lugar que no va a decepcionar a los grandes paladares.
Disfruta Córdoba. Está cada día más linda. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Trabajando para brindar cada día más mejores servicios a los socios, con la premisa de hacer valer los derechos de todos los trabajadores. Centro Empleados de Comercio, San Jerónimo 59, La Falda. El verano te renueva y en Musimundo mucho más. Vení a nuestras sucursales y llévate el producto que querés con un 15% de descuento en hasta 15 cuotas fijas y empezá a pagarlo recién en febrero. Solo con Crédito Musimundo. Parte de tu mundo. Ayer nos íbamos de Informe 4 con la muy buena noticia de la reapertura de las puertas del Museo Arqueológico Argentino Ambato, que bueno, finalmente se produjo y por supuesto allí estuvimos nosotros para este momento importante, para uno de los espacios culturales más importantes del Valle de Punilla. Pudimos charlar con Ana Raquel Elizondo del área de cultura, con José Espada, integrante de la asociación Amigos del Ambato, y con las expositoras Lilia Batalla y Luciana Leiro. Bienvenidas a esta nueva muestra del Foro de Artes Visuales de La Falda, que en este caso se vincula con una institución muy importante de nuestra ciudad, como es el Museo Ambato, que hoy también ha reabierto sus puertas después de mucho tiempo y de la pandemia. Estamos muy contentos celebrando que esto sea posible, que han recibido hoy a turistas y vecinos de la ciudad. Y bueno, en este momento ya dando apertura a esta muestra de dos artistas que intervienen, que son parte de nuestro foro, la fotógrafa Luciana Leiro y la artista plástica Lilia Batalla. Como asimismo van a seguir funcionando, sucediendo otras actividades acá en el museo, con el foro de danzas también, van a ser los miércoles las actividades. Así que los esperamos que se acerquen, que puedan disfrutar tanto del museo como de esta muestra. Agradecerle a la asociación de amigos por haber abierto las puertas para poder realizar esta intervención, y a las artistas que se pusieron este objetivo y lo hemos alcanzado. Así que bueno, a partir de hoy hasta el 7 de febrero vamos a estar con la muestra de Luciana y de Lilia. Para nosotros es un enorme gusto el poder reabrir las puertas. El museo tuvo actividad más allá de que no estuvo abierto, porque incluso en la pandemia hubo actividades de capacitación entre nosotros, estuvimos trabajando mucho, pero estamos en un momento muy especial, en medio de una temporada y en un proceso, creo yo, definitivo de trabajo junto al municipio para darle a este hermoso proyecto de trabajo conjunto de la Asociación de Recuperación del Museo junto con el municipio para darle sustentabilidad en el tiempo. Me parece que ese es el momento clave, y esto, como dijo Ana recién, el poder recibir los miércoles a los artistas locales con las exposiciones, con los foros, que es un trabajo que viene haciendo el municipio hace un buen tiempo, es parte de lo que siempre anhelamos desde la asociación. El museo de todos, que implica que todos tengan un lugar allí. Y esto de abrir las puertas, como Ana nos dijo más de una vez, es un enorme desafío. Entonces creo que estamos muy contentos, un poco en representación de todos, de esto. Contarles que estoy re contenta, agradecida a la municipalidad, a la asociación de amigos, que bueno, que podemos coordinar toda esta actividad y abrir las puertas del museo. La verdad que ha sido hoy un momento muy especial y muy emotivo, porque la verdad que teníamos algunas dudas y nos acompañó el tiempo, y eso, contenta y agradecida. Bueno, yo quiero invitarlos a que se acerquen a ver la muestra de Lilia y la mía en particular, pero que dentro de poco tiempo va a venir otra, y también del Foro de Artistas Visuales. Así que bueno, espero que la gente se prenda y venga a visitar el museo y nuestras obras.
Bueno, y de un evento cultural como este que tuvo lugar en el Museo Ambato a otro que tuvo como epicentro diferentes talleres en la localidad de Villa Yardino, fue el pasado fin de semana, el pasado sábado. Nos quedaba por mostrarte la nota que hemos registrado con el director del área de cultura, Daniel Rivero, y también con una de las artistas que estuvo exponiendo, Sara Gibelli. Cada año se consolida más. Estoy realmente contento porque, es cierto, acabo de llegar a este taller, el taller blanco, que es el que está al frente de la plaza, y está lleno de gente ya. Un plaza. Aparte que el taller está precioso como lo dejaron, así que estoy muy, muy contento, la verdad. Bueno, ¿qué encuentra en esta noche de los talleres la gente cuando viene a Villa Yardino? Bueno, la gente acá encuentra, por ejemplo, en el taller blanco hay mucha fotografía, hay mucha pintura también. Tenemos el taller azul de Paola Treza, que hay pintura figurativa generalmente. Tenemos músicos, tenemos artistas performáticos, tenemos narradores. Tenemos después el taller de Ana Bondone, que hay mucho pirograbado. Hay mucha pintura, escultura también. Tenemos danza ahí también, violín, música en vivo. Van a estar las chicas de Gualicho haciendo danza también. Tenemos el taller de Ramdas, el taller verde en la calle de las Tunas 250, que ahí va a estar, hay mucha escultura, es un taller con mucha escultura y algo de pintura. Con la música también de Maxi Villalba. Y en la tenemos el taller rosa de Patricia Crisipulli, donde está hay mucha pintura, escultura también ahí, y hay unos ensambles muy lindos también de un artista reciente que vive aquí en Villa Yardino, y la música del gringo Polidori y Helen de Young, y aquí en la música va a ser de Adrián Costa. Daniel, se sigue elevando el techo de una actividad que es muy joven, estamos hablando de la tercera edición, con el acompañamiento de la gente y con muchas alternativas, digamos, para lo que viene, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad este año tenemos récord de artistas, además de que los artistas también yo veo que cada vez tienen cosas más interesantes para mostrar, esta vez sumando los músicos hay 52 artistas, así que muy contento, la verdad. La tercera vez que participo en la noche de los talleres, esta vez estamos en el taller blanco, que es el taller de fotografía y el taller de, bueno, y hay como artistas, digamos, invitadas, somos 5 mujeres que estamos exponiendo. Bueno, las técnicas igual son variadas, tenemos algo figurativo, algo de paisaje del otro lado, y tenemos parte de lo que es abstracto y trabajos con todo lo que es como efectos, digamos, trabajamos. Bien. Sara, ¿vos sos de Yardino? Yo soy de Yardino, hace 30 años que vivo acá más o menos. No soy de acá, Yardino, pero soy de acá, sí. Bueno, imagino que enorme satisfacción que el gobierno local les dé este espacio, esta importancia a los artistas, ¿no? Sí, la verdad que me encanta participar. Esta vez me tocó acá, generalmente me gusta más participar en los talleres, que tiene como la magia del taller y que es lo que se busca rescatar más allá de lo que uno puede. Espacios de exposición siempre hay, digamos, pero la magia del taller y del hacer y de estar trabajando ahí delante de la gente. Claro, el encontrarse con eso también es como muy importante, y en sí para el artista a veces es como más como ese proceso creativo, si bien la obra es el producto acabado, también es muy rico en lo vivencial, digamos. Claro. Tres Hermanos Grande te propone como siempre la mejor calidad y variedad en pescado fresco y mariscos. También pollos de granja, milanesas listas para freír, huevos caseros, especias y mucho más. Realizamos ventas al por mayor y también delivery. Aceptamos tarjetas de crédito y transferencias. Tres Hermanos Grande te espera como siempre con la mejor atención en Mairovich 43 La Falda, a los teléfonos 42-4437, WhatsApp al 580008 o buscanos en Instagram. Tu buen descanso tiene un lugar en Punilla. Dormite, Joaquín. Colchones de las mejores marcas, Suavegón Piero, Starflex y ahora también Canon. En todos sus modelos y tamaños. La mayor variedad y calidad en almohadas y ropa de blanco. Asesoramiento sin cargo. Dormite, Joaquín. Avenida España 242, La Falda. Teléfono 42 22 39. Búscanos en redes.
Verdulería La Rica Fruta, atendido por sus dueños. Frutas y verduras de primera calidad. La mayor variedad con el mejor precio. Jueves, descuento a jubilados con nuestro bolsón especial. Ventas por mayor y menor. Visítanos. Verdulería La Rica Fruta, abierto de 9 a 22 horas. Avenida Automóvil Club Argentino 18 en La Falda. Teléfono WhatsApp 03548 605373. Verano en Córdoba. Vení. Conectá. Recarga. Trabajando por los vecinos del departamento. Comunidad Regional de Punilla. Parte final de nuestro informe 4. Tenemos actividades para la tarde-noche de hoy. Donde, bueno, nos vamos a poner en movimiento. Vamos a ver esto. Huerta Grande propone bailar folclore. Clases de folclore a cargo de la profesora Florencia Jaime. Esto va a tener lugar en la Plaza Manuel Belgrano. Va a ser a partir de las 7 de la tarde. Por supuesto que es una actividad totalmente gratuita. Así que aquellos que quieran bailar folclore, hoy pueden aprender a hacerlo. O disfrutar, por supuesto, del género tradicional de la República Argentina. Las diferentes danzas que nos identifican. Y si no, podemos movernos con Zumba. El profe Ezequiel Gervasoni se hace presente en la noche de hoy a partir de las 20 en la Plaza Manuel Belgrano de Valle Hermoso, también en un evento totalmente gratuito. Esto se va a estar replicando también el próximo jueves 27 de enero. En ambos casos, a partir de la hora 20, Zumba en la localidad de Valle Hermoso. Bueno, y tenemos por delante, por supuesto, el tiempo, el clima, saber cómo se vienen las próximas horas, y eso lo vamos a conocer con el siguiente auspicio. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspicia el tiempo. 23 grados una décima, la temperatura que tenemos ahora en la capital nacional del tango, con una máxima pronosticada para el resto de la jornada en 27 grados. La probabilidad de lluvias que sigue vigente, como te decía en el comienzo, es muy probable que tengamos alguna precipitación más. Para el día de mañana también se anuncian lluvias. Yo había dicho en el comienzo que quizá zafábamos mañana, parece que no. 19 de mínima, 30 de máxima es lo que se prevé. Una jornada bastante, bastante calurosa, seguramente muy húmeda y con probabilidad también de algunas lluvias. Lluvias que seguirían también durante el fin de semana. Para el sábado, 19 de mínima, 29 de máxima. Y para el día domingo, 19 de mínima, 25 de máxima, descenso de la temperatura y además rotación de los vientos que van a estar soplando del sudeste. A la hora de operar en el mercado de cambio, la mejor cotización de plaza está en Mensai. Oro, dólares, euros, shopping, estación Edén, local 15, 3548 408881. Mensai, auspició el tiempo. Para que tengas en cuenta, para que agendes, Informe 4 se repite por la pantalla de Canal 7 de Cablevisión a la hora 18, también a las 20
y a las 23. Y como siempre te recomendamos, si te metes en YouTube nos vas a encontrar como Next TV La Falda, te invitamos a suscribirte y ahí vas a encontrar todo el archivo de noticias y cada uno de los noticieros que realizamos jornada tras jornada aquí por la pantalla del Canal 7. Por otra parte, para estar en contacto con nuestra producción, redes sociales. En Facebook nos encontrás como Next TV La Falda, en Instagram como @NextTVLaFalda y si no, también dejamos disponible este celular, el 3548-569024, para que te comuniques con nosotros. Además, quiero recordarte, hoy, como todos los días jueves, a partir de la hora 22, estaremos con todo el equipo de Next Televisión haciendo Vivo el Jueves, el programa Puerta del Fin de Semana, con un muy agradable invitado en la noche de hoy. No puedo decir demasiado, pero seguramente la vamos a pasar muy, pero muy bien, como lo hacemos cada jueves aquí por esta pantalla. En cuanto a Informe 4, el reencuentro va a ser mañana, a partir de las 13:30, con otra emisión en vivo de nuestro noticiero. De nuestra parte nada más, un abrazo muy grande y muchas gracias por la atención.